a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de no binarismo y de si hay más de dos géneros. Alerta spoiler, no los hay. Y es que habría salido la noticia que desde el Ministerio de Irene Montero para 2021 pues quieren incluir un tercer sexo en nuestro DNI. ¡Un tercer sexo! En medio de una gran polémica, el Ministerio de Igualdad de España sigue avanzando hacia la futura ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Entre los cambios previstos por el Ministerio de Irene Montero se encuentra la opción de habilitar una casilla en el Documento Nacional de Identidad, DNI, para las personas que no se identifican ni con el sexo femenino ni con el masculino y que se definirían como un tercer sexo. Y vamos a ver, nosotros somos pioneros en muchas cosas, pero en este sinsentido, pues afortunadamente no. En 2018, Alemania se convertía en el primer país de Europa en reconocer este tercer sexo, aunque desde 2013 ya permitía a los padres la opción de dejar en blanco la casilla del sexo en la partida de nacimiento del recién nacido. Que cuando crezca el niño ya, pues que decida por sí mismo, porque como son unas categorías tan maleables y dicen el término que se ha elegido para reflejar a las personas disconformes no se tiene claro. Se barajan opciones como diverso, otro o tercer género. Lo que mejor suene, ¿no? A mí eso de tercer género o género fluido la verdad es que me mola bastante. Y vamos a ver, todo esto vendría un poco pues de la creencia de que el género realmente no son unas categorías fijas, sino que sería una especie de espectro. Esto ha sido promovido por medios de comunicación mainstream, revistas científicas y diversas organizaciones médicas. No ha caído del cielo. Por ejemplo, en el Reino Unido, en las escuelas, usaban un vídeo de la BBC en el que afirmaban que había más de 100 géneros. You know, there are so many gender identities. So we know we've got male and female, but there are over 100, if not more, gender identities now. So we know that some people might feel like they're two different genders. So people might think they're bi-gender. And then you've got some people who might call themselves gender queer, who are just like, I don't really want to be anything in particular. I'm just going to be me. Y a mí me da que la señora esta se ha quedado corta. O sea, con la definición que esta gente tiene de género, hay tantos géneros como personas en el mundo. Por cierto, muy fan de poner a niños de esta edad la cabeza como un bombo. Muy bien ahí la educadora. Por otro lado, también podemos ver entradas como la de la Canadian Medical Association Journal, en donde pusieron un comentario que se refería a la identidad de género como un espectro o una galaxia. De hecho, han traducido un extenso glosario de géneros no binarios en los que nos podemos encontrar maravillas como criptogénero o género cripto, que es un género que un emisme no puede identificar o describir en palabras. Dicen, es como la imagen, un puzzle que está ahí y no puedes tocar y que parece que no está. No sigue ningún patrón y a veces todos a la vez. Resulta impenetrable, ambiguo e incierto. También tenemos el nocturnal género, que es pues todo aquel género que sea más intenso durante la noche, pero que sea débil o inexistente cuando se apaga las luces. Que nocturnal género sería algo que a lo mejor pues le podríamos aplicar a algunos depredadores nocturnos y a los Javis, por ejemplo. Tenemos también el ecragénero, que es un género que ha estallado en un millón de piezas, que está destruido o que te gustaría haber destruido. O el floragénero, ¿no? Que sería ese género que florece y evoluciona en función del tiempo y la atmósfera. Parecido a la fluidez, pero más próximo a una planta. Está bien que te aclaren eso, ¿no? Que se parece a la fluidez, pero que realmente es más próximo a una planta, para que no te hagas un lío tú en tu casa luego. Que ya me imagino a todos estos niños rata, ¿no? Que se pasan todo el día jugando al LOL, que lo único que le van a tener que decir a sus padres es que ahora se identifican como floragénero, que les traigan una bolsa de Doritos y una botella de Sprite dos veces al día y que les dejen en paz. Y si esto no lo aceptas es que eres un transfobo. Y a mí esto de entender el género como si fuese una suerte de criatura mitológica y luminosa, ¿no? Con cientos de capas y distintas acepciones, pues me hace bastante gracia. ¿Tú eres entonces tremedal mujer inseminante? Eso lo estoy pensando de si soy inseminante o no. Estoy en tránsito. O sea, yo soy fluido. Tengo derecho a ser lo que quiera en cada momento. No binario. Que quiero ser dos cosas. ¿Eres no binario? No, no, yo estoy pensando en ser sexualmente bizco. O sea, como para que... Entonces ya... De hecho, leí hace poco con bastante simpatía la noticia de que un joven de Barcelona se había declarado transespecie, ¿no? Y se había colocado aletas de pez en la cabeza. Dice la noticia, Manuel de Aguas es un joven artista barcelonés que siempre soñó con ser un pez. Lo está consiguiendo poco a poco gracias a la transformación que ha iniciado. Hoy en día, la cirugía y las nuevas tecnologías son capaces de cumplir con los sueños de Manuel, uno de los transespecies que existe, que serían personas que no se sienten que sean totalmente humanos. Y el tío, por lo visto, se sometió a una cirugía para ponerse estas aletas en la cabeza. Tócate los pies. Tal como explica en sus redes sociales, se ha convertido en una especie de cyborg después de ser declarado transespecie. Las supuestas aletas que llevan en la cabeza se cargan con energía solar, van unidas a unos paneles que le permiten cumplir su sueño. Según dice, la atmósfera resonará dentro de mi cabeza y tendré la experiencia de estar sumergido en diferentes medios. Y aquí le vemos haciendo la fotosíntesis y cargando sus aletas con energía solar.
Vale. ¿Y a mí esto qué queréis que os diga? Pues no me parece mal. O sea, me parece lo equivalente a las tribus urbanas que existían hace algunos años y que siguen existiendo. Y ahora, pues en vez de ser una reina gótica vampira o un warlord de la ruta del bacalao, pues eres un transespecie con aletas en la cabeza. Hasta aquí todo bien, ¿no? Todo perfecto. El problema para mí entraría cuando, para satisfacer a estos grupos, se empiezan a imponer cambios en nuestra legalidad y en nuestro código legal. O se empieza a retorcer la ciencia, o a renegar de la biología, o todas estas cosas. Entonces aquí sí tenemos un problema. Y es que ni el sexo, ni el género son un espectro, ni un caleidoscopio, ni una sinfonía musical, ¿no? Que nos podemos quedar en la nota que más nos guste. Por desgracia, no es así. Lo repito, solo hay dos géneros, femenino y masculino, y no existe ninguna evidencia científica que sugiera que existan más géneros. Os recomiendo a todos leeros El fin del género, ¿vale? De la doctora Debra Shaw, que es un libro que por ahora solo está en inglés, pero que me imagino que dentro de poco traducirán al español. Pues estad atentos, ya que me parece un libro que de forma bastante lúcida pues da información sobre todo este debate y las últimas aportaciones científicas al respecto, y en el que me voy a basar para desmontar ese mito tan extendido de que el género es como una melodía de Beethoven y que uno pues no solo puede situarse dentro de esta melodía según le pille, sino que además todos debemos aceptar esto y formar parte de ello. No va así la cosa, señores. Lo primero de todo sería explicar que los humanos somos especies sexualmente dimórficas. ¿Y esto qué significa? Pues veréis, el dimorfismo sexual es definido como las variaciones en la fisonomía externa entre machos y hembras de una misma especie. Porque hay algunos que van un poco más allá en esto de decir que el género es un espectro e incluso nos intentan convencer de que el sexo biológico también es un espectro en sí mismo. Para ello, normalmente pues se utilizaría a la gente con una condición intersexual para intentar probar esto. El sexo biológico no nos divide en machos y hembras, sino que hay una amalgama de crisis y de variedades entre ambas cosas. Y no es así. Pero para esta gente, que haya otros que nazcan con unas características sexuales pues poco definidas, sería la prueba irrefutable de que el sexo es, por lo tanto, pues un espectro, una melodía, una sintonía. La realidad es que, según la Organización Mundial de la Salud, pues aproximadamente un 1% de la población tendría alguno de los 50 síndromes asociados a un estado intersexual. Esto muchas veces pues se traduciría en algo prácticamente inapreciable y que encajaría a estas personas intersexuales en uno de los dos sexos sin ningún tipo de problema. De hecho, lo que podría llegar a pasar con estas personas intersexuales es que prefieran vivir con el sexo opuesto al que le asignaron al nacer, al presentar esta indefinición con su sexo. Pero ya digo, estos serían casos muy minoritarios. Minoritarios incluso dentro de las personas intersexuales. De hecho, las reivindicaciones de los colectivos de personas intersexuales no pasan por querer destruir o derribar el dispositivo de género. Los intersexuales, por lo tanto, no buscan vivir en un mundo sin género. De hecho, la ISNA, que es la Sociedad de Intersexuales de Norteamérica, habría publicado un comunicado en el que ellos dicen: habrían aprendido que las personas intersexuales están perfectamente cómodas adoptando una identidad de género masculina o una identidad de género femenina, y que no estarían buscando una sociedad sin géneros o que los etiquete a ellos mismos como miembros de un tercer género, lo cual es normal y comprensible. Y vamos a ver, aunque lo deseasen las personas intersexuales, la cuestión sería si algo estadísticamente raro en la población general debería ser considerado como algo típico y aceptar estas categorías. Un ejemplo que ya puse hace algunos vídeos es lo de la polidactilia, es decir, gente que nace con más de 5 dedos, ya sea en las manos o en los pies. Algo de lo que nosotros como especie pues tomamos nota y acreditamos estas anomalías. Pero sin embargo, en nuestros libros de anatomía nos siguen diciendo que los humanos tienen 10 dedos, no que tienen un número indeterminado de dedos. Con esto pasa exactamente lo mismo. O sea, hay personas intersexuales y hay personas que no están cómodas con su género asignado al nacer. Sí, las hay, pero la vasta mayoría encajamos de forma inequívoca en uno de los dos sexos, hombres y mujeres. Y entre otras diferencias, pues presentamos dos tipos de gametos específicos que son nuestras células reproductoras, que son los espermas y el óvulo. Y no hay gametos intermedios, ni hay un espectro de gametos, ni son una melodía, ni un caleidoscopio de sentimientos. No, son los que son. Y puesto que tanto el sexo biológico como el género están ambos definidos por estos parámetros, el género es por definición o masculino o femenino. Algo binario y no un espectro o una montaña rusa de emociones, ¿vale? Y todos los seres humanos pues somos hasta cierto punto pues una combinación de rasgos típicamente femeninos y de rasgos típicamente masculinos. Atended a lo del típicamente, ¿vale? Que por cierto, estos son rasgos que se usan en la investigación de la psicología social, no me los estoy inventando yo. Y nadie ni ningún hombre tiene un 100% de rasgos masculinos, ni nadie ni ninguna mujer tiene un 100% de rasgos femeninos. Eso sí, los hombres presentan en promedio más rasgos masculinos y las mujeres presentan en promedio más rasgos femeninos.
femeninos, pero se pueden ir solapando los unos con los otros. Y eso es lo que hay que respetar. No hay que patologizar unos rasgos, ni ponderar otros. Si un niño es muy masculino, está bien. Igual que si una niña es muy masculina, también está bien. O si una niña es muy femenina, o si un niño es muy femenino. Todo está bien. Y esto que os acabo de explicar, pues debería ser más que suficiente para desmontar cualquier forma de discurso machista o supremacista. Y no es algo ni apropiado ni deseable considerar a cualquiera que exhiba pues cierto grado de disconformidad con sus rasgos de género como personas que pertenezcan a una tercera categoría o que graviten en una fluidez inoperable de género. No es de recibo. Mucho menos que esto sea algo que autodeterminemos cada uno y que luego además todo el mundo tengamos que adaptarnos a ello. No, hombre, no. Y además, todo esto del no binarismo y todo este rollo es algo que curiosamente pues se circunscribe casi exclusivamente a nuestras generaciones más jóvenes. No hay de repente una fiebre entre señores de 30, 40 o 50 años que digan: ¡por fin puedo desatarme del género y declararme como lo que siempre había sido! ¡Por fin puedo declarar a los cuatro vientos que yo siempre me he sentido de género borroso! Género borroso. El género cambia constantemente, pero se desvanece en algo más y el cambio no es abrupto. No, mirad, esto es algo que se da sobre todo entre la generación Z y los millennials. De hecho, la Alianza de Gays y Lesbianas en Estados Unidos, en su última encuesta, estimó que un 12% de los millennials se declaraban como transgénero o no conformes con su género. Y la doctora de Brasó interpreta esto, y yo estoy bastante de acuerdo con ella, como una forma que tendrían los chavales de experimentar con su autoexpresión, de hurgar un poco en esa crisis de identidad que se puede dar en la adolescencia. Y ya lo he dicho antes, en generaciones pasadas, pues uno era skater, gótico, punky, pues ahora lo que está de moda también es ser no binario. Es casi como una nueva tribu en sí misma. Y eso está bien, o sea, no tengo ningún problema con eso. El problema es que ni los góticos, ni los skaters, ni los punkies exigen que todo el mundo les identifique y se refiera a ellos por su condición de gótico, skater o punky. ¿Dónde están mis baños específicos para góticos con polvos de talco y pinta uñas negros? ¿Dónde están? Esto no se daba por ningún lado. Y es que nunca estas tribus tuvieron este sesgo autoritario con la forma en la que se supone que todo el mundo se debería referir a ellos. Y esto pues puede que forme un poco parte de ese trastorno narcisista que predomina sobre todo en generaciones más jóvenes. Todo este sentimentalismo tóxico del que tanto hablamos en este canal y esta cultura del victimismo que lo impregna prácticamente todo, desde luego creo que tendría algo que ver con la aparición de esta subespecie de tribus y sobre todo con lo atractivo que sería esto para muchísimos jóvenes. Porque hemos llegado a un punto en el que dentro de algunos círculos el pertenecer o formar parte del supuesto colectivo oprimido pues es algo que mola. Y no solo mola, sino que te da puntos de capital social y además pues te puede otorgar ciertos privilegios pertenecer a según qué minorías. Ya digo, esto no sería en todos los círculos, porque no es lo mismo declararse no binario siendo un gitano en las 3000 viviendas que siendo una actriz de éxito en el Hollywood contemporáneo. Elliot Page, esto va por ti. De esta forma, Ellen Page, de un día para otro, puede ponerse una gorra y decir que se llama Elliot con la seguridad de que todo el pitote que se vaya a montar va a ser en apoyo y en congratularte por tu valiente decisión, y que todos tus compañeros y todas las estrellas de Hollywood, un par de días por lo menos, pues van a estar aplaudiéndote por redes sociales como mínimo. Y al que no lo haga se le abre hilo, se le acusa de transfobo y de poner en peligro a la comunidad trans. Porque además hay algo que me di cuenta cuando de repente Ellen Page se puso una gorra y dijo que a partir de ahora se llamaba Elliot, y es que ahora se da la paradoja de que siendo una persona totalmente normativa, es decir, siendo una mujer o un hombre heterosexual, de repente cambiando algo mínimo de tu expresión de género, aunque sea ponerse una gorra, puedes pasar automática e inmediatamente a formar parte del colectivo LGTB sin tener absolutamente nada de L, ni de G, ni de T, ni de B. Eso lo podría hacer hasta yo, es decir, yo me podría considerar alguien de género fluido y vivir mi vida de forma supuestamente maravillosa como un hombre blanco heterosexual con todos mis privilegios, y cuando a mí me convenga considerarme de una minoría oprimida y de formar parte del colectivo LGTBQ+, porque sería una persona no binaria. Es que no estoy conforme con mi género asignado al nacer. O sea que ahora, señoras y señores, ya podéis formar parte de vuestro colectivo oprimido de turno sin tener que sufrir ninguna de las consecuencias negativas que ello supondría. Pero señores, de nuevo, por mucho que os empeñéis, esto ni redefine ni reconfigura el género. Otra cosa que también se usaría comúnmente es la existencia de culturas que han convivido o conviven con un tercer género. Pero vamos a ver, es cierto que podemos aceptar la existencia de culturas con tres géneros y mantener que el género siga siendo algo binario. Y se puede aceptar que el género es algo binario sin tener que encajar y forzar a la gente en ningún tipo de rol preestablecido. A mi entender, creo que se debe respetar a la gente que no esté conforme con su identidad de género, y creo que les deberíamos animar a que se expresen y a que se expongan de la forma en la que ellos son, sin que por ello tengamos que destruir el dispositivo de género sobre el que se basan nuestras sociedades y tengamos que reescribir toda la ciencia y biología
habida y por haber al respecto. Creo yo, vamos, creo que son cosas compatibles, no creo que esté demasiado loco. Sobre todo que esta forma individual de autopercibirse de cada uno no se convierta luego en una imposición sobre el resto de la sociedad y que traiga consigo cambios radicales en la forma que tenemos de interactuar los unos con los otros, que es muchas veces lo que el transactivismo pretende. Porque vamos a ver, y esto lo digo en serio, o sea, quien piense que esto debe ser así, ¿no? Que todo el mundo se ve adaptar la identidad autodeterminada por cada individuo, no solo me parece una persona poco realista, sino que a mi parecer es un poco imbécil. Y esto lo he dicho muchas veces, o sea, un detector absoluto de gilipollas es ver a aquellos que ponen sus pronombres en la biografía. He, him, they, them, él, ellos. Son normales perdidos, o sea, es que no falla, no falla. Vamos a ver, el sexo de una persona es algo que los seres humanos reconocemos de forma inmediata. De hecho, diferentes estudios nos muestran que en menos de una fracción de segundo, mirando a alguien a la cara, nuestro cerebro automáticamente registra la información y la sitúa en la categoría binaria de hombres y mujeres correspondiente. Esto es algo que hacemos instantáneamente. O sea, esta idea de que alguien primero nos debe indicar su pronombre o su identidad de género para que nosotros nos podamos dirigir a esta persona de la forma más apropiada, no es solo una gilipollez, sino que además es muy poco realista. De hecho, creo que esta preocupación enfermiza por la forma en la que nos perciben los demás y cómo se deben referir a nosotros, creo que tiene bastante más que ver con ansiedad social, como una forma de ansiedad social, que con que el género sea una sinfonía de sabores. De hecho, un muy buen argumento que me he encontrado en este libro por parte de la doctora de Brasó con respecto a todo esto, es que no hay ninguna razón por la que no pueda ser una mujer masculina o un hombre femenino. Por lo que esta nueva idea de que necesitamos infinitas etiquetas no binarias para todo aquel que no encaje en los rasgos típicos de su género sería casi como decir implícitamente que solo existe una manera de ser mujer y una manera de ser hombre. Y como ya he dicho, creo que existen muchas maneras de ser mujer, igual que existen muchas maneras de ser hombre, y creo que todas ellas deben ser respetadas. De hecho, creía que de eso se trataba toda esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, para que mujeres y hombres que no encajan en los rasgos típicos de su género pues puedan vivir en paz y armonía, que creo que es el origen del conflicto entre los distintos sexos y parte de lo que nuestras sociedades trataban de superar. De eso iba todo, coño, no de imponernos 40.000 nuevas etiquetas criptomongólicas para identificar y clasificar a cada puto ser humano en el planeta. Y vamos a ver, a mi parecer no es algo malo que la gente joven pues experimente con su identidad, o sea, es algo que hasta cierto punto es normal en etapas adolescentes. De una forma u otra, todos habríamos participado de esto cuando somos jóvenes y estamos confundidos. Pero que estos experimentos propios de edades jóvenes se escriban sobre la ley, pasando por encima de uno de los grandes pilares sobre los que se sostienen nuestras sociedades, como es el dispositivo de género, pues ¿qué queréis que os diga? Dudo que esto tenga un final feliz, amigos. Soy un tío blancoetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a todos los que veis mis vídeos, a todos los que veis mis directos, a todos los que me apoyáis por PayPal, a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Sé que hay muchos que me estáis pidiendo que haga más vídeos como estos, lo intentaré, ¿vale? Propósito para nuevo año, porque creo que aquí hay espacio para absolutamente todo. Y nada más, no os voy a dar mucho más el coñazo. Un saludo y hasta otra. ¡Hola! Soy el unicornio de la izquierda y quiero comunicaros a todos que no hagáis caso a nada de lo que os diga este machirulo opresor. El género no es que sea un espectro o una sintonía, es que es un arcoíris de colores.